Hay mucha gente que nos está escribiendo a nuestro WhatsApp y nos dice, ya, sabemos más o menos lo que se viene, estamos sacando la cabeza del agua, tenemos claro. Que surfear la ola, este tigre va a ser más buena onda el tigre, pero alguna cábala o algo que podamos hacer antes de las 12 de la noche para asegurarnos que este tigre nos trate bien. Acuérdense que el verdadero año nuevo chino el 1 es el 1 de febrero. Claro. Pero no importa, como somos occidentales y estamos celebrando en este año nuevo y el cambio del año, estaba oyendo antes el tema de los calzones, que me da mucha risa porque en realidad esto es una costumbre muy antigua. Sí. Y hoy día yo me aseguré y me puse calzones verdes, porque esos son para la salud. Y a mí en realidad hasta el túnel de la vida... La salud. Mucho más la salud que ninguna otra cosa. Toda la razón. Estamos todos en la misma. Ya me aseguré con los calzones verdes. Ahora, sí, pues amarillos para la abundancia, rojos para las pasiones y verdes para la salud. Mira. Lo que sí, hay una cosa bonita, como estos años hemos perdido tanto la libertad de viajar, a los que nos encanta viajar. Si tienen a alguien cercano que está soñando con un viaje, ¿ya? O si ustedes están soñando con un viaje, entonces consíganse para wow. Regalar o para tener una pluma. No vayan a desplumar ningún pájaro por ahí, pero pluma. Sí consíganse una pluma, porque regalar una pluma es regalar un viaje. ¿Y esa pluma que te da la mano para las 12 de la noche, claro. O solo la regalo y la puedo dejar en mi velador? Exacto, la puedes si es para ti, la puedes dejar en tu velador. Si no, se la entrega a la persona a las 12 de la noche. Me voy a disfrazar de guru hoy día en la noche. De avestruz a las 12. Llena de plumas. Oye, pero el viaje no es con pasear con la... Yo doy la vuelta de la manzana con la maleta. Ya, último tiempo. O arriba de una silla con la maleta. No, antes. Bien. Antes no he viajado a ningún lado, por eso cambia la cábala. Por supuesto. No quita. Sí, ahora, si adentro de la maleta plumas. Pones artículos, algún artículo que te haga pensar en una cosa amorosa, podría ser un viaje con una pareja. Como ponle tú, un colalé y un calzoncillo. Un baby doll. Podemos hacer todo, podemos hacer la maleta arriba de la silla con la pluma. Eso. Y así nos aseguramos. Asegura. Y ahí se aseguran. Claro. Oye, ahora, Ángeles, sí. Y para el dinero, yo lo que hacía, que no sé si me ha dado tanta, he hecho todas las cábalas mal en mi vida, estar pisando un billete con el pie izquierdo. ¿Sirve? Ah, un ya, billete, bueno, digo, en el zapato, pero... claro. En el zapato, tú pones, o antes de las 12, estar a las 12 en el pie izquierdo pisando ese billete. No ¿sirve? También la conozco como el billete debajo del plato en la cena del año. Del año eso. Ya. A las personas les pones a cada uno de los comensales un billete sorpresa bajo el plato y le estás asegurando un año de riqueza, al menos de buena economía. Ahí voy a anotar. Yo tengo muchos invitados, me va a salir mucho dinero, no voy a hacer esa cábala. Pero puede ser billete de luca. Puede ser billete pero de puede ser de luca, ¿o no? Sí, una luca. La cantidad es lo mismo. No, y a mí lo que. Simbólico. Y el laurel, porque muchos hablan del laurel para la abundancia. La billetera. Es que el laurel es la planta, el laurel se usa justamente para la riqueza. O sea, si tú quieres que tu billetera nunca esté vacía, mantén una hojita de laurel adentro de ella. Ahí te puedo hacer una pregunta, porque lo que hago yo siempre, y donde vaya, donde me inviten, yo llego con mi bowl transparente. ¿De laurel? Escúchame, con sal de mar y hojas de laurel. Le echo agua, claro. La dejo sobre la mesa y después de las 12, cada invitado saca una hojita de laurel y la guarda en su billetera. Ah, me gusta. No es que te vaya a hacer rico, pero no te falta la plata. Hasta que se te pierde la hoja de laurel. Y el billete bajo, y si le agregas el billete bajo el plato, están asegurados. Ya. Pero sí, eso es muy lindo. ¿Y para qué son las lentejas? Me encantó. Es que las lentejas, fíjate que yo creo que esa es una costumbre súper antigua. Y es como española. Que venía del tiempo de las carencias alimentarias. Entonces, el plato de lenteja era que nunca te va a faltar la comida. De hecho, eso vale una primogenitura, bíblicamente. Claro. El plato de lenteja. Además, imagínate. Claro, está toda esa historia. Más es abundancia todo también. Por un plato de lenteja. Y para dejar así las cosas malas de este año, ¿no es bueno antes de vestirse y de irse a la casa donde uno va a pasar o a la fiesta donde uno esté, un baño con agua con sal? Sí, es bueno. Mira, hay que tener cuidado con eso del agua con sal porque es bastante duro para la piel. Entonces,
hay que hacerlo, pero enseguida. La sal más que nada es para descargarse cuando has estado en lugares pesados o has tenido problemas, has tenido peleas o cosas así. Creo que para prepararse para un evento feliz, tal vez sea mejor algo más dulce, más suave, como azúcar. Me voy a bañar en miel. Bueno, también podría ser leche burra, como sea, ¿verdad? Ángeles, querida. Pero puedes ponerte una gotita de alguna esencia floral, bueno, en el agua donde te estás bañando. Y eso también puede ser como para la atracción de los demás hacia ti. Excelente. Eso, muéstreme de nuevo su libro, por favor, porque yo todavía no me lo compro y necesito verlo. Bueno, y este otro, miren, este lo saqué pocos meses antes. ¿Ya? Astrología del Sol y de la Luna. ¡Qué buena! Esta, ustedes han nacido en un año, pero también han nacido en un mes. Entonces, exacto, por ejemplo, tú eres serpiente, pero ¿de qué cáncer, mes, Julita? De junio, cáncer. Ya, entonces, serpiente, cáncer. No es igual que serpiente Leo o que serpiente Sagitario o serpiente cualquier otro. Entonces, todo es así. Son 12 por 12 y esto al final nos da 144 combinaciones, wow, posibles. Y es re entretenido porque, este no es un libro predictivo. Este es un libro para conocer, y conocer a las personas y para conocerse uno mismo. Y este es el del año del tigre. Aquí esperándolos en todas las librerías, busca libre, ponle tú lo puedes pedir y te lo mandan para acá, ya vas a la librería. Ya les decía que los que están lejos también pueden pedir, está Amazon, está en ebook, está en todas partes. Perfecto. Ángeles, querida, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por tu tiempo, por la buena onda que tienes siempre con nuestro programa. Te mandamos un beso gigante, que lo pases y que disfrutes y que sea un tremendo año. Viste, yo voy a dejar como un deseo que se acaben las zonas de sacrificio en el país. Exacto, decretamos entonces el mismo deseo. Para el año del tigre. Gracias, mira, bella. Mira que lo dijo nuestro nuevo presi, así que... Vamos a ver. Gracias, Ángeles. Ya